Hablando de la supremacía brasileña, ¿quién la puede cortar? Lo que vos tenés entre 10 y 11 equipos brasileños que son tope de gama. Acá, equipos que aspiren a ganar la Copa, muy poquito. Botafogo finalista, Cruzeiro finalista da Sul-Americana. Vamos dar uma olhada nas reações dos argentinos. Então, quem curtir, já deixa o like. Escriba no canal. Empezamos. No, va a rotar. No tiene que cuidar. No tiene que rotar. Lo naturalizamos. Bueno. Todo es así. Ahora, ¿hace cuánto jugaste en Gremio? 2007. Bueno, son, pasaron 17 años. ¿Sí? Bueno, ¿cuántos partidos se juegan por año? ¿Lo mismo que ahora? Igual. En Brasil. Igual. Igual. Y si nos vamos 20 años más para atrás, lo mismo. O sea, el campeonato, hay la copa, pero lo que cambiamos fuimos nosotros, para mal. Siempre concentrado. Una semana entera concentrado. Guille, pero hay una diferencia. En ese momento, los equipos argentinos, fundamentalmente, ganaban más. Estudiantes ganó en 2009, Boca ganó en 2007. Pero una competencia interna. Nunca hay una causa única, pero la competencia argentina era mucho mejor que ahora. Por supuesto, por eso está bien marcarlo. Porque, a ver, cuando vos planteás esto, 2019, Flamengo. Sí. Antes, la final de Madrid entre argentinos. A partir de ahí, todas entre brasileños, hasta la del año pasado de Boca Fluminense. Hay cosas que son ciertas. Y seis Libertadores seguidas van a ganar los brasileños. Porque te da 20 palos y vos traes a Thiago Almada, a Memphis, a los que trae Flamengo. No es solo esa parte, la No porque River lo hizo bien. River lo puso la billetera. Pero después hay una cosa que tiene que ver con la competencia en el ámbito local de todos los fines de semana, de toda la semana, para llegar a esos partidos precisamente. Mirá, decía porque eso es lo que te y marca. En un momento raro del fútbol brasileño, que la selección está mal. Pero el campeonato brasileño también es que la selección no tiene que ver con eso. Porque cuando vos marcás, Guille, esta crítica o esto para poner sobre una mesa, porque creo que a todos le debe preocupar, a la Liga Argentina le debe preocupar que su campeón pueda consagrarse en un certamen internacional. ¿Cómo nos va a preocupar si todos queremos ver el equipo argentino? Lo que te dicen es, esta la tira a los campeones del mundo. Es cierto, Argentina es campeón del mundo. Ahora, fíjate. No podemos quedarnos con eso. No, por supuesto. No, fíjate que los que más ganaron, Libertadores, 7 Independiente, 6 Boca, 5 Peñarol, 4 River, 4 Estudiantes. A partir de ahí, tenés brasileños con 3, Olimpia con 4, tenés brasileños con 3 y tenés después algunos que empiezan con 2 y con 1. Ahora, y ya están empezando a empezar. Es cierto que vos tenés entre 10 y 11 equipos brasileños que son tope de gama. Acá, equipos que aspiren a ganar la Copa, muy poquitos. También hay paridad en las eliminatorias, como vimos recién, pero pasan los equipos brasileños. Sí, igual lo del poderío económico para mí no es un tema menor. No, no es menor. Coincido con no es lo único, no es la única causa. Pero te digo algo, mirá, ¿sabés lo que hizo Botafogo? Le pagó al Betis por Luis Enrique 23 millones de dólares. Ningún equipo argentino lo puede hacer. No. Y le pagaron al Atlanta United 18 millones y medio por Almada. Digo, lo que digo es mucha plata, eso, porque si no, serían siempre los mismos. Atlético Mineiro no hizo esas inversiones. De ese caudal de plata. Mineiro no las hizo. Y pero final. Botafogo sí. Flamengo sí y Flamengo está afuera. Sí, no es regla de tres. No te garantiza nada, obvio, pero vamos a ver lo que publicó, a pesar del descreimiento de Leonardo Gávez, publicó Conmebol este video hace media hora. A final de taza. Exactamente, la final de la Taza Libertadores en el Estadio Monumental. Final Buenos Aires, no nombra el estadio, pero lo vemos. Sábado 30, sábado a las 17. 17 horas, una gran cita con un gran partido, lamentablemente sin equipos argentinos, pero en el Estadio Monumental se definirá la gloria eterna. Mineiro, 30 de noviembre. Mineiro que salió campeón en el 2013, hay que poner Olimpia la Copa Libertadores y Botafogo que no jugó ninguna final. Quiero dar una idea, no se copien después, pero hay que poner un puestito de azaí ahí cerca, ¿no? Porque todo, la vamos a poner. Va a ser un escándalo. Sí. Todo. Un puto Brasil. Me ría. Todo, todo. Keijinho, ¿Cuánta gente vendrá? Keijinho, una brasa. ¿Cuánta gente vendrá? Martín, hay un dato asombroso. 15. Ayer tenían 4.000 lugares los hinchas Atlético. ¿Cuánto vendieron? No los completaron. Bueno, pero no es lo mismo. Son muy guapos de local, pero de visitantes salen un poco, ¿no? Ahora son los locales. Sí, de local te la hacen pasar más, pero de visitante no van. Ahora bien. No. Yo creo que son los más populares. Ahora cuando vas a una final. No, pero igual tienen un montón. Escúchame, es ideal para los locales, ¿eh? Pongan una entrada para que los neutrales puedan ir, así se completa el estadio. No nomás tener a la gente con el precio, va a estar alto. No, el precio ya está. El precio está, para mí, hacen bien en mantener la cancha, porque si no, iba a haber un montón de especulaciones.
Porque la cancha se marca mucho tiempo antes. Y ahora no llegó uno de los. Está bien, pero el año pasado se cambió el estadio. Sí, o sea, llegó Fortaleza y Liga. Claro, por la convocatoria. Y bueno, no, en la Libertadores no se cambió. No, está bien, no importa. Pero se cambió la final de la Sudamericana, pasó. Del Centenario de Montevideo a Maldonado. A Maldonado, eso pasó, Sí, se puede conocer. Digo, o sea, se puede. Si se hubiera cambiado acá. No, pero yo todo que iba a dar una especulación. Pero yo creo que no está mal que se cambie. Bueno, pero Martín, las especulaciones. Si ellos quieren tener el estadio lleno. A River lo iban a hacer llegar a la final para que fuera campeón. Hay que ver quién. Para que Olimpia clasifique. Hay que ver quién lo dijo, ¿eh? Una cosa que lo diga un periodista serio y otra cosa que lo diga cualquiera. Lo dijo un montón de gente. No sé bien quién, pero lo leí por todos lados. El 30 de noviembre en @Libertadores, la cuenta de la Copa Libertadores que maneja Conmebol, en Instagram. Ya habló del Monumental, además del video, ¿sí? El 30 del 11, Gloria Eterna, en el Monumental Atlético, frente a Botafogo, la final de la Copa Libertadores. ¿Botafogo que está? ¿Venimos cuántas entradas venden? Para mí sería poco prolijo sacarlo. Yo creo que 15-15 puede haber. No creo. En total, ¿eh? Total. Sí, que 15 no trae. Sí, para mí sí, flaco. Botafogo no ganó nunca la Copa Libertadores. Sí, sí. No llegó nunca a la final, flaco. No llegó nunca. Botafogo el año pasado estuvo por ser campeón del Brasileirão y 4 o 5 fechas antes termina. Y además ten en cuenta esto, que para la economía de los brasileños venir a la Argentina no es tan costoso para ellos, ¿no? Además te juegas la vida. Si para los argentinos siempre tienen una economía endeble, van a todos lados por la gloria. Bueno, con más razón. Si no, te bancas un micro. Un micrito. Mirá, de Río, dos días libro. Contando, Guille, de las últimas 8 copas, el punto de inicio, la del 2017, Gremio, que le gana la final a Lanús, hasta esta, una sola ganó un equipo argentino, que fue River, cuando jugó River Boca. Sí. Y ya a partir del 2019, 6 consecutivas brasileños. O sea, hay una diferencia que no la hubo nunca en la historia. Es lo mismo que comparemos hoy. Los ganadores en la Intercontinental, en la época de siempre, 2000, 90. 2005 mirá, a hoy. Mirá las banderitas. Acá hoy hay mayoría amplia de europeos. En los últimos 10 años, últimas 10 ediciones. Ahí tenés, mirá. 2015 River Tigres, sin brasileños ahí. 2016 tampoco, sin brasileños ni argentinos en ese caso. Y después, Gremio se la gana a Lanús, River se la gana a Boca y enfrentamiento a argentinos. Y después, Flamengo se la gana, te la gana pelado en los últimos 3 minutos. Sí. Flamengo. Fue un gran partido de River, pero se durmió los últimos 5. Palmeiras de nuevo. Mira, Palmeiras Santos fue pésima final. Ganó con un centro que terminó rebotando. Ganó Palmeiras. Palmeiras Flamengo mejor. La ganó con gol de Daverson. Daverson en el centenario. Exacto. Flamengo Paranaense, ahí campeón Flamengo. Flamengo, ya era superior en la previa. Fluminense Boca fue pareja. El banco Fluminense fue mejor que el banco de Boca. Sí, bueno, Fluminense Boca, un título para el amigo Dinis. Pero la copa de Fluminense fue una copa buena. Muy buena. Le hizo 5 arriba, ¿no? Mirá, si comparás esto, por ejemplo, con el inicio del 2000 al 2008, que son 8 copas, Boca ganó 4. Ganó una Olimpia, ganó una Once Caldas y después ganaron 2 equipos brasileños. Inter, de Porto Alegre, que termina siendo campeón del mundo. Y San Pablo. Es decir, que lo que está pasando ahora no pasó toda la vida. Sí, y además hay que tomar nota de algo. Solamente argentino vemos River, Boca, River, Boca. Claro. Porque eso también es un problema que tenemos acá. Claro. Ah, bueno, la diferencia de River, Boca, San Lorenzo ganó en 2014. La anterior, 2014. Bueno, hemos tomado los últimos 10 años. Lo que digo es... el problema que acá tenemos también es que se despegaron mucho River y Boca en organización, en poderío económico, en cantidad de jugadores vendidos, cantidad de jugadores a los que puedes acceder y se despegan del resto. Sí, pero nada más. Pero a ustedes les encanta eso, ¿eh? No, a ustedes les encanta eso. A Arévalo le encanta, a también, al Flaco también. Si al mediodía te dejan manejar el ustedes, acá no. Acá no hay ustedes. Pará, a vos no. Acá no. Somos dos, mirá. A mí no me gusta. Les encanta. A mí no me gusta. Mirá, la polarización. A ellos les encanta. Que sea todo. Que arriba. Si estamos marcando que no está bien. De hecho, en lo que decía Guille, solamente 2 semifinalistas. Lanús, sacando River Boca. Lanús, que después fue finalista. Y Vélez, cuando eliminó a River. ¿Se acuerdan, no? Sí. O sea, no tenés otro. ¿Te acordás lo que pasó con Vélez Flamengo en cancha de Vélez? Sí. ¿Cuántos goles le hizo el Flamengo? ¿Te acuerdas del baile que le dio? Le pegó un baile monumental a Vélez del Cacique Medina. Claro, y después la gente de Vélez, que ya había todo, fue y se fueron, copó Río Janeiro, pero fueron todos vacaciones, porque no era la chapa. Bueno, hablando de la supremacía brasileña, ¿de quién la puede cortar? Mañana Racing, que empató 2-2 en la ida con el equipo de Ramón. Un gran partido jugaron.
la semana pasada, con lluvia, con un campo por momentos muy anegado. Racing que muestra una cara muy irregular del campeonato, con una cara muy potente, sobre todo en el aspecto goleador. De local. De local, jugando en el cilindro. Con hay algo que hace a Racing, que no le viene pasando arriba y demás, que juega más o menos, juega mal, juega bien, pero siempre marca. Siempre hace goles. Mínimo tres goles en todos los partidos que jugó como local. Llegó a meter hasta seis. Metió cuatro, metió tres. Mirá qué bueno. Viene Ramón un poquito más descomprimido. ¿Por qué? Porque ganó una final contra Cuiabá, ¿eh? Exactamente. Ganó una final. Puso los suplentes, ¿no? Y a Memphis. No se puede despegar porque está un punto por encima del descenso, nada más. Pero Racing tiene esta posible formación. Tenga la sensación de que quiere ganar la Sudamericana, Ramón, ¿no? Sí, ¿no? Arias. Ahí está más grande. Dichésale. Para mí el mejor jugador Racing de la temporada, que es Santi Sosa, García Basso, Martirena, que hace la doble función. Está jugando muy bien Martirena. Muy bien. Está ahí, né, rapaziada. Eles comentando aí a superioridade do futebol brasileiro, né, aí com a final, né? Atlético Mineiro e Botafogo na Libertadores, lá na Argentina. Então, eles estão bastante preocupados com essa superioridade do futebol brasileiro em relação aos argentinos. Isso deixa eles irritados, deixa eles... Sei lá, mano. Todo ano eles começam a fazer expectativas de que o River, Boca é favorito, até o Racing. Mas no final, sempre acaba sendo eliminado por um time brasileiro, né? E agora pior ainda, cara. Eu acho que esse ano é pior ainda por ser uma final no estádio do River Plate. E eles estavam com a expectativa do River Plate ser finalista da Libertadores. E no fim vai ter final brasileira, cara. Tipo... Mano, imagina acontecer isso aqui no Brasil. Final Argentina aqui no Brasil. Imagina como seria. Pra eles é muito pior, né? Porque eles estão muito... Tem um ego alto. E, tipo, os caras acabaram tomando sapeco aí. O Peñarol, os uruguaios também acabaram tomando sapeco. Os argentinos tomaram 3-0. E ainda estavam com a expectativa de virar contra o Atlético. Eu falei na live de ontem, né? Que era difícil o Botafogo tomar uma virada. Era difícil o Atlético também tomar uma virada do River. Porque pra quem acompanha aí o futebol argentino sabe muito bem, né, como que o River tava vindo. O River parece que tinha feito um gol em 6 jogos, se eu não me engano, no campeonato argentino. Então era bem difícil virar aí contra um time brasileiro. Nos programas esportivos hoje eles falaram, né, que a diferença é absurda, o nível é outro. Até o Fausto Vera deu entrevista lá, tem vídeo no canal, falando, né, que o nível do futebol era outro. Porque eles jogam a cada 3 dias e o corpo ele já se acostuma. Já não, no campeonato argentino eles têm tempo pra descansar, tipo uma semana, vários 15 dias aí descansando, e mesmo assim o corpo não acostuma. Então quando pega um time forte eles acabam relevando o sapeco aí dos brasileiros, né? Mas comenta aí o que você achou das reações argentinas, rapaz. Se você curtiu, deixe seu like, beleza, né?